Y la Secretaría de Gobierno Municipal inició los operativos contra los mototriciclos y triciclos en la capital de Arauca. 26 han incautado las autoridades en los últimos días. Para el miércoles 3 de abril quedó programada la reunión entre el gremio de los taxistas y el alcalde de Arauca para tocar todas las inquietudes de esta agremiación. La Secretaría de Gobierno Municipal inició una serie de operativos para incautar algunos triciclos. Los taxistas, haciendo uso de su derecho, hicieron una manifestación pacífica para expresar pues, el inconformismo que tienen con respecto a la proliferación de servicios de transportes que no están constituidos legalmente. Por eso se concertó una reunión con el señor alcalde para el día 3 de abril a las 7 de la mañana para poderlos oír y también informarles las acciones que de parte de la administración municipal se están tomando con respecto a estos hechos. Según la Secretaria de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos, ya se hicieron las primeras incautaciones de estos triciclos alrededor de la Plaza de Mercado. Se hizo unos controles en la parte de la Plaza de Mercado, en este control acudiendo pues a lo que dice la norma, que es el artículo 140 del Código de Policía. Se procedió a hacer la incautación de aproximadamente 26, ¿cómo los llamaremos? Triciclos, transporte, carruchas, que dicen en el argot popular. Y entonces la mayoría de estos actores son venezolanos, por eso también en este control fue acompañado por Migración Colombia. Se retuvieron estas triciclos, por no decirles el otro nombre, y además Migración Colombia está validando la identificación de estas personas, porque ya fueron objetos de un comparendo y al revisar esto, pues tendrían que Migración Colombia a revisar ese proceso administrativo si es o no viable la anulación de ese permiso especial de permanente que tienen estas migrantes venezolanas. Los taxistas del municipio de Arauca manifestaron que a veces son amenazados por parte de estas personas que vienen prestando este servicio de transporte ilegal. Eso es lo que manifiestan el gremio de los taxistas. En su comunicación expresaron que cuando ellos van a tomar una carrera que solicita el ciudadano, pues a veces son amenazados. Es un hecho de inseguridad bastante lamentable y por eso en coordinación con la policía, con el Grupo Especial Migratorio y con las entidades, la Armada nos ha dicho que quiere participar también en estos controles, se va a hacer permanentemente, no será todo el día, pero sí vamos a estar atentos porque lo que sí quiero decirles y a la ciudadanía es que nos ayuden con el orden de la ciudad. Debemos poner orden en la ciudad y así como les hemos dado la bienvenida a todos los hermanos venezolanos, también queremos que ellos amen esta ciudad, que ayuden con el orden, que ayuden con la seguridad y que si ya que les estamos permitiendo obtener un modo de vida mejor, pues también que por favor en esos deberes y en esos derechos encontremos realmente reciprocidad. Muchas veces los taxistas también desprecian algunas carreras porque algunas personas llevan a veces mucha carga. Los funcionarios de la administración municipal, especialmente los que están en el área del espacio público, se trasladaron esta mañana antes de hacer el control y hablaban con estas personas y expresaban lo que está diciendo aquí usted, señor periodista, que muchas veces los taxistas desprecian estas carreras, pero tendremos que oírlos a ellos también el día de mañana para que podamos nosotros oír de primera mano cuáles son esas apreciaciones. El miércoles se realizará la reunión entre los taxistas y el alcalde de Arauca para buscarle una solución a esta problemática definitivamente.